¿Listos? ¡Listos! ¡Ya! ¡Listo! ¡Ya! ¿Listos? ¡Listos! ¡Ya! ¿Ya? ¿Ya? Pues, ¿qué espera? Ahora voy a hacerles algunas preguntas a fin de ver si han aprovechado bien las lecciones. A ver, usted. ¿Yo? Usted. Me he fijado que siempre anda usted como distraído. Sí, yo también me he fijado últimamente. ¿Por qué será? Bueno, pero supongo que habrá usted tomado algunas notas en taquigrafía. ¿Pues supone usted mal? ¿No escribe usted en taquigrafía? No, le hablo muy bien, pero no le escribo. Bueno, vamos a ver. Para prevenir un incendio a fin de que no tome proporciones irreductibles, ¿qué clase de precauciones tomaría usted? Para prevenir así de que no tome proporciones irreductibles, ¿tiene usted la providencia, por ejemplo? Tenemos muy bien, bueno, en ocasiones dice usted que el personal, vamos a suponer que usted dice muy bien, pero que no es la forma, porque se dan casos. No es que uno, si las cosas hay que verlas como son. Mire, jefe, a mi hermana, una vez, de esas cosas que no están para decírselo a usted, ni que usted se entere, pero da coraje. Que un incendio, ¿verdad? Muy bien, vivíamos en la esquina, que daba la vuelta así nomás, y de repente que flamas y que como llamas. Y mi hermana, no, que al mandado, no, que al incendio. Mi hermana, mire usted, como a los 8 días, ¿sabe usted? Un bombero. ¿Por qué hacen eso? Como le dije, pues que no te fijas que estas cuestiones no deben de ser. En cambio, mire usted, yo creo, para tomar una cosa de providencia enérgica, pues está con todo el personal bomberístico 10 minutos en el lugar del siniestro antes de que empiece el relajo para que no agarre fuerza. Sí, pero eso es imposible. Es lo que yo digo, ¿cómo se va a hacer? Bueno, vamos a ver. Está usted ante un incendio. ¿Qué es lo primero que haría usted? Pues llamar a los bomberos. Pero si el bombero es usted. Pues que me llamen a mí, para eso estoy. Bueno. Ya lo llamaron. Pues ahora no estoy. Porque ya me fue el incendio, jefe. Pues, ¿cómo cree usted que me voy a quedar así? Nomás hay que ser rápido. Ya viste lo que pasó en Roma, de que si Nerón, que si cortocircuito, y que fue un incendio a toda mecha, porque ahí sí hubo calor. ¿Por qué no me haces otra pregunta? Para que se den cuenta aquí mis compañeros bomberos. Bueno, le voy a hacer otra pregunta. Juega. Se está quemando un edificio y corre un fuerte aire de este a oeste. ¿Qué haría usted? No, de plano, si hay aire, yo no salgo porque soy muy propenso al catarro, se lo advierto a usted. ¿A qué se le va a quitar lo delicadito? Bueno, écheme otra. Bueno, le voy a hacer una última pregunta. Juega. Se está quemando un local que contiene explosivos y pueden estallar de un momento a otro. ¿Qué haría usted? Pues correr. ¿Correr el riesgo? No, correr del lugar, lo más lejos posible. ¿Pero eso haría usted? Pues hasta usted también, ¿a poco es usted muy salsa? ¿Cómo van sus hombres? Listos, mi comandante. ¿Y mi recomendado? ¿Qué? ¿No lo encuentra usted todavía suficientemente preparado? Tan bien preparado lo encuentro que en el primer incendio lo puede usted mandar por delante. Magnífico. Incorpórelo inmediatamente a la compañía. ¿Papá? Buenos días, señorita. ¿No me trajiste nopalitos? Hoy no pasé por el paseo de la Reforma, pero te traje chilaquiles, papá. ¿Tú los preparaste? Me ayudó doña Cleofas, que es retacomedida. Vieja entrometida, han de estar redesabridos. Hay taquitos de moronga. Nada más que son de lata. ¿De lata? De la taquería. ¿Y qué pasó con los frijoles? Se me quemaron, papá. Mijita, haberme llamado, para eso tienes a tu bombero que es papi. Digo, a tu papi que es bombero. ¿Todavía no eres general? Todavía no. Pero ya me falta poco. ¿Para general? Para aspirante a sargento. Todo a su debido tiempo. Tú eres el más valiente de todos, ¿verdad, papá? La duda ofende, mijita. ¿Me trajiste mi cerveza? No me alcanzó, papá. Lo que es la vida. Todo un señor bombero y no tiene con qué apagar la sed. Si me dejaras vender periódicos, tendríamos más dinero. Eso no, mijita. Primero está la escuela. Yo quiero que seas una niña de educación esmerilada. Esmerada, papá. Las dos cosas, mija. Abusada, mija, ya llegó el calor.
hijita. Yo solo voy a incendios de categoría. Bueno, pues como les digo, la madre murió y la muchachita se fue a la capital. ¿Pero a qué lugar? Porque la ciudad es muy grande. Ah, eso sí, quién sabe. A mí no me gusta meterme en lo que no. Pero oí decir que fue en busca de un pariente o algo así. Creo que por el barrio de la Candelaria. Sí, en la calle de las Arrepentidas. Eso ya está más fácil, ¿eh? Es todo lo que sabemos. De todos modos, muchas gracias, señora. No hay de qué. Adiós. Entonces, ¿qué hacemos? Buscar en toda la calle de las Arrepentidas hasta dar con la chamaca. ¿Dónde vamos, jefe? Al infierno. ¿Pues qué se está quemando? El que está que arde soy yo. ¡Bájese! ¿Por qué se bajó? Pues usted me dijo, bájese, si quiere me vuelvo a subir. ¿Qué, por qué se bajó del dormitorio? Hágase, ¿a poco no oye usted el timbre de alarma? Eso no es timbre de alarma. Suena cada hora para que siempre estén alertas. Pues habían de avisar, y suena con la hora astronómica o con la hora oficial. Bueno, ya está bien. ¡Regrese! Sus órdenes, jefe. Ya claché la combinación. Levántese, que no oye la alarma. Pues que ahora sí es día de veras. ¡Seguro! ¡Pronto, equípese! ¡Sorneskepe! Ahora no tengo tiempo, pero después hablamos. ¡A sus puestos!